Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. En el día de hoy vamos a hablar acerca del amor y una pregunta concreta que tú tengas, mi querido y mi querida Tauro. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Tauro. Si hay algo que no resuene contigo, en esta ocasión, por favor, déjalo pasar. También te quiero invitar que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al video y activando la campanita. Para de esa manera recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver inicialmente qué dicen los arcángeles para ti a través del arcángel Jofiel. Dice, alegría es lo que te define. Y la calidez es tu mayor virtud, Tauro. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes más, mi querido y mi querida Tauro. ¡Wow! Qué mensaje tan especial para ti en esta ocasión de que creas más en ti y que te lances a eso que te quieres lanzar. Lánzate. No tengas miedo, tú tienes el conocimiento, tienes la gracia y tienes la sabiduría, ¿no? Para hacer muchas, muchas cosas que tal vez a otras personas no les resulten tanto. Bueno, vamos ahora a hablar acerca del amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que pienses ya mismo en tu persona especial y que conectemos con su energía. Le vamos a preguntar a las cartas algo muy concreto. ¿Qué siente por ti? ¿Qué espera de ti? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Primero que todo vamos a ver qué es lo que realmente siente por ti tu persona especial. La verdad es que es un amor de esos que una persona no esperaba tener este amor por ti. Comenzaron una relación de una manera bastante relajada, como que lo que resultara, sin ningún tipo de compromiso. Inclusive al comienzo de la relación es muy posible que haya habido cierto tipo de deslealtad de parte de los sentimientos de, de esta persona. Pero que a la larga se dio cuenta de que tú eres una persona realmente valiosa con quien se puede construir algo y que quieres las cosas realmente firmes, que no te venías como por juegos. Se comenzaron a conocer y se dio cuenta que realmente eres la persona que siempre ha estado esperando en su vida, mi querido y mi querida Tauro. ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Tener hijos? Tener familia, tener una casa, tener hogar, poderte pedir matrimonio en algún momento o que tú le pidas a esa persona especial matrimonio en algún momento, espera lo mejor de ti, mi querido y mi querida Tauro. Ahora sí vamos a ver qué es lo que realmente piensa de ti tu persona especial. Bueno, dice que a ratos como que te piensas demasiado las cosas, como que no te ves muy seguro, muy segura de lo que ustedes están construyendo ahora, o por la misma situación de que al comienzo las cosas no eran como tan serias. Entonces dice, ¿será que esa persona sí me cree? ¿Será que esa persona no me cree? Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, cercano. Y también vamos a ver el consejo de tus guías espirituales. Bueno, me dice que bueno, que desafortunadamente hay ciertos planes y proyectos entre ustedes dos que es muy posible que no se den, porque hay ciertas mentiras, ciertas verdades ocultas en esta relación de parte tuya, de parte de tu persona especial, y que cuando estas cosas surgen así de esa manera, como que va a ser un remezón en la relación de ustedes,
Porque esas verdades ocultas van a salir a la luz, esas mentiras ocultas van a salir a la luz. Entonces van a querer replantear nuevamente la relación y hacer como un borrón y cuenta nueva, como que un nuevo comienzo en la relación de ustedes. Porque va a llegar un momento en el que van a tomar la decisión como de separarse, como de no volverse a ver más, como que la relación se va a estancar ahí. Pero en un futuro, digo yo, a más tardar 2 meses, digo yo, se vuelven a encontrar y las cosas van a ser a otro precio totalmente diferentes. No solamente para tu persona especial, sino también para ti. Vamos a ver qué consejo les dan sus guías espirituales acerca de esta situación de la relación de ustedes. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en esta ocasión. Te dicen que tú seas la parte sabia y que lleve paz a esta relación, que seas justo, justa con la situación que ustedes estén viviendo y que recuerdes que una relación, una pareja es para tener paz, para tener tranquilidad, no es para estar peleando todo el día y que siembres con justicia. Lo que tú quieras recoger con esta relación o con cualquier tipo de relación, con cualquier tipo de situación, que sea algo justo para ti y para las personas involucradas. Llega la justicia realmente a esta relación, llegan las verdades que se deben saber realmente. También te aconsejan mucho o asesorarte tal vez de algún psicólogo, orientador de pareja, alguien que los pueda orientar a ustedes de cómo llevar bien esta relación, porque es una relación que puede tener muchos, muchos problemas y dificultades en determinado momento, pero que es como la parte en la cual ustedes deben confrontarlo para darse cuenta si realmente son o no son para estar juntos, a ver de qué es lo que están ustedes hechos realmente. Y esta relación es una relación que también hay que protegerla energéticamente, ¿no? Tal vez haciéndose baños, tú o tu persona especial vibrando alto también. Sí, es una relación como que de pronto puede ser que esté generando muchas envidias alrededor de ustedes y que el simple hecho de que les tengan envidia es como que comienza a estropear las cosas, pero hay escudos en contra de cualquier tipo de cosas que quieran hacer otras personas en contra de ustedes, que es especialmente vibrar alto, tener una vida espiritual y estar juntos. Eso es lo más importante en una relación. Bueno, esa ha sido la lectura para las parejas, para las relaciones. Ahora vamos con la lectura de aquello que tú quieres preguntar, distinto del amor, diferente del amor, porque las cartas ya mismo te iban a responder. Bueno, con respecto a eso te dicen en esta ocasión, bueno, vamos para adelante, hay nuevas cosas, hay nuevas oportunidades, hay nuevas. Hay nuevos proyectos, es el momento de hacer esa inversión, de cambiar de trabajo, de casa, es un momento muy, muy positivo. Aparte de eso, te digo que te protejas también energéticamente por esta situación, haciéndote baños dulces, baños amargos, porque hay mucha envidia alrededor tuyo, definitivamente. Tú estás como que queriendo hacer muchas cosas y como que muchas personas te han dicho que no puedes o te han hecho sentir como menos, pero te dicen que tú eres como un mago, eres una maga y que tienes todas las cosas en tu vida, en tu conocimiento, en tu camino. Has tenido todas las herramientas para poder hacer ese proyecto o realizar ese sueño. ¿Listo? Entonces que te lo creas muchísimo, muchísimo más. También te dicen que si estás preguntando por algún dinero que te están pidiendo prestado o que tú necesitas pedir prestado en este momento, te dicen que no es el momento adecuado, que esperes un poquito y que a esa persona que te pide prestado, que le pidas unas garantías bastante fuertes porque tal vez es un dinero bastante que te están pidiendo, tal vez algún tipo de hipoteca sería lo mejor o algún tipo de vehículo que tú podrías
te podrían estar empeñando a ti, pero que no prestes sobre papeles. Sobre papeles no prestes absolutamente nada. También te dicen que es momento de elevar tu energía a través de las prácticas espirituales y que después de todas estas situaciones que tal vez has estado viviendo tú, es el momento de iniciar un nuevo ciclo, hacer un borrón y cuenta nueva, dejar atrás el pasado y pensar con mayor esperanza en tu futuro. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.